Hoy han vuelto a actuar los violentos. Lo han hecho en la tumba de nuestro compañero Fernando Buesa. Desde aquí, nuestro más absoluto desprecio a estos portadores del odio y el fanatismo y a quienes todavía les dan cobertura activa o pasiva. Buenas tardes a todos y a todas. Presidente, gracias por acompañarnos y, sobre todo, muchas gracias por todo lo que tú y tu Gobierno estáis haciendo por la ciudadanía vasca, por la ciudadanía española y por la ciudadanía europea. Y digo por la ciudadanía vasca, española y europea porque en Euskadi, en España y en Europa, si hoy tenemos un tratamiento sanitario social y solidario a los efectos de la pandemia, es en buena medida por el liderazgo, por la determinación y por la sensibilidad social de nuestro presidente Pedro Sánchez. La pandemia nos ha hecho vulnerables, nos ha dañado y nos ha traído temores, pero también nos ha dado oportunidades. Nos ha dado la oportunidad de reforzar y de mejorar la sanidad, de ayudar a empresas y trabajadores, de garantizar los ingresos mínimos a muchas personas, de aumentar la financiación autonómica, de organizar políticas económicas y sociales que la ciudadanía europea necesita. Gracias, presidente, por tu valentía para convertir una crisis en una oportunidad, por colocar a España en una referencia mundial de Estado social, por demostrar que quien tiene principios y quien tiene valores sí ayuda a quien más lo necesita. Jamás en la historia, ante una crisis, se aplicó tanta política social. Y a esto, a aplicar esa política social, es a lo que se llama socialismo. En toda esta decisión y liderazgo político ha sido posible, lo tenemos que decir, a pesar de desgracias, y las desgracias la verdad es que nunca vienen solas. La pandemia es una desgracia en sí misma, pero el comportamiento de las derechas en sus diferentes versiones extremas también lo es. Porque muchas veces nos hemos preguntado cuánto le duele al Partido Popular que el socialismo aporte soluciones. ¿Cuánto desprecio ha desplegado el Partido Popular hacia la ciudadanía, negándose a ayudar y acordar en este estado de emergencia? ¿Qué hemos hecho los ciudadanos de este país para tener que sufrir a la derecha más rancia, inquisidora y antipolítica de Europa? Bueno, pues como las desgracias también asoman, las respuestas socialistas también lo hacen. Y esta es la oportunidad para la ciudadanía vasca, para que acompañe a las soluciones socialistas. Esta es la oportunidad para orillar a las derechas depredadoras y antiderechos sociales. Euskadi es un gran país y tiene que serlo más, siendo abierto, más realista, mejor relacionado. Y los nacionalismos no lo garantizan, porque las identidades cerradas y excluyentes que propone el independentismo siempre van en dirección contraria a lo que necesita una ciudadanía plural y abierta como la vasca. Una ciudadanía que se enfrenta a retos universales para los que los territorios y los partidos localistas se quedan muy, muy pequeños. Porque para lograr una vacuna se necesita una investigación en el mundo entero. Porque para producir equipos de protección y de atención sanitaria necesitamos unas buenas relaciones internacionales. Porque para responder a los gastos sobrevenidos por la pandemia, para recuperar la economía, para proteger y crear empleo, necesitamos financiación de la Unión Europea. Porque para garantizar el abastecimiento de productos necesarios, para montar en tiempo récord instalaciones de refuerzo sanitario, para garantizar la desinfección de instalaciones públicas, necesitamos la acción solidaria y coordinada del Gobierno de Euskadi y del Gobierno de España. Y necesitamos las conexiones y el entendimiento entre muchos países.
Así que Euskadi necesita políticos y políticas de compromiso y mirada amplia para moverse en Euskadi, en España, en Europa y en el mundo. Y para eso se necesita un instrumento, y ese instrumento conductor es el Partido Socialista. La Euskadi viable y con futuro en el siglo XXI no es la independiente, es la interdependiente. Que no nos cuenten ni más cuentos ni más planes, porque nuestra realidad es que, teniendo el mayor autogobierno del mundo, seguimos necesitando la aportación y la solidaridad nacional e internacional. Euskadi necesita reforzar las políticas públicas, sus servicios sociales. Euskadi necesita que su economía tenga un acompañamiento institucional. Euskadi necesita más medios para atender a los daños causados por la pandemia en todas las áreas de la política. Y para lograrlo es fundamental ser influyente en Euskadi, en España y en Europa. Los tres niveles, como decía antes, complementarios de la política en los que solo los socialistas somos solventes y en los que seremos más solventes aún en la medida en que salgamos reforzados de las urnas el próximo día 12 de julio. Euskadi, la ciudadanía vasca tiene este domingo la oportunidad de ayudar a que esta política social, progresista, solidaria, se fortalezca en las urnas votando al Partido Socialista. Un partido que ha hecho sus deberes, que tiene balance, que ha legislado y ha gobernado, que ha asegurado la convivencia y que ha defendido la pluralidad, que ha frenado tentaciones nacionalistas rupturistas y que ha asegurado el mejor autogobierno y la mejor relación y entendimiento con España. Porque a Euskadi le va bien un proyecto. Y ese proyecto político tiene que ser práctico, experimentado, comprometido, solvente, que sepa negociar, que sepa acordar, que sepa gobernar, como el que lidera nuestra compañera y candidata al Lehendakari, Idoia Mendia. Cristina, arratsaldeon guztioi, bienvenido Pedro, ongi etorri Gasteizera, bienvenido a Vitoria, que estuviste hace aproximadamente 4 meses, fue la última vez que nos visitaste aquí en Vitoria, seguro que lo recuerdas, fue aquí para presentar nuestras magníficas candidaturas que hoy vuelven a estar representando al Partido Socialista y fue un momento muy especial para estar contigo porque justo estábamos en pleno momento de ilusión porque acababas de conseguir la investidura, era un gobierno recién nacido, con muy poco tiempo de vida, pero que ya nos había abierto un nuevo tiempo de esperanza en España. Y ya entonces os empezaban a echar todos los males de la tierra encima de aquel gobierno, incluso se atrevieron y algunos se siguen atreviendo a tachar de ilegítimo el gobierno. Y todo sobre todo porque no soportan algunos perder el poder, porque no entienden cuál es el verdadero leitmotiv de la democracia. No eran capaces de admitir que las urnas habían ratificado durante todo el año 2019, no una vez, sino 5, que querían que a España lo liderara el Partido Socialista. Que te querían, Pedro, de presidente. Y te querían sobre todo para darle la vuelta al país, para devolverle la esperanza, para demostrarle que se pueden hacer las cosas de otra manera, para avanzar en derechos y libertades como estamos haciendo. Y es esa misma derecha crispada la que nos quiere traer ahora la bronca al Parlamento Vasco. Allí donde los socialistas hemos estado trabajando por el sosiego, la tranquilidad y la estabilidad, algunos están empeñando en introducir la crispación y los insultos. Y no solo eso, ya nos dicen que quieren que las elecciones vascas sean el primer examen de tu gobierno. Pero nosotros queremos que sean unas elecciones para los vascos, para nuestras preocupaciones, para poder sanar las heridas del coronavirus. Queremos que sean unas elecciones para ocuparnos en dar soluciones a los vascos, en la salud, en el empleo, para hacer de esta crisis una oportunidad de futuro, para que Euskadi sea atractiva para nuestros jóvenes y un lugar donde nuestros mayores se puedan sentir seguros y que las mujeres
seamos libres e iguales, para consolidar el diálogo y el acuerdo como la mejor vía para avanzar, sin exclusiones y sin dejar a nadie atrás. Todo esto es lo que está en juego el próximo domingo, en las próximas elecciones. En definitiva, está en juego el futuro de Euskadi. Y el futuro de Euskadi, amigos y amigas, está ligado al futuro de España, al proyecto de progreso y de acuerdo que lidera Pedro Sánchez. Por eso decimos, alto y claro, que si en noviembre votaste por la oferta de cambio y esperanza que lideraba Pedro Sánchez, si en noviembre apostaste por el acuerdo entre diferentes, por el fin de la crispación y por el entendimiento entre todos, si votaste para frenar a la ultraderecha, este domingo tienes que votar por el Partido Socialista de Euskadi. Porque necesitamos vuestro apoyo. Porque Euskadi, además, amigos y amigas, no está para experimentos. Euskadi necesita un gobierno fuerte, con un liderazgo claro, alineado con las políticas del Gobierno de España. Porque en esta crisis lo que necesitamos es unir nuestras fuerzas. Y no hay mayor fuerza que los dos gobiernos trabajando codo con codo, el de España y el de Euskadi. Así que este domingo los vascos tienen la oportunidad de decir no a la incertidumbre y sí a la esperanza y al progreso. Tienen la oportunidad de situar las políticas de izquierda y de progreso en todos los gobiernos, desde el último ayuntamiento hasta el Gobierno de España. Y para hacerlo, solo hay una manera de hacerlo, y es votando al Partido Socialista de Euskadi, para poner al Gobierno vasco en línea con el Gobierno de Pedro Sánchez. Tenemos que poner en hora todos los relojes. Esa es la mejor garantía para que nadie se quede atrás, para que nadie amenace ni con rupturas ni con confrontación, para que nadie juegue con la estabilidad que hemos ganado en estos años, para cerrar la puerta a los oportunistas y a los extremistas de la ultraderecha y para abrir las puertas al diálogo, la colaboración y los consensos. El voto socialista, amigos y amigas, es el voto a la izquierda fiable, a la izquierda responsable. Lagunak, erlojuak orduan jarri behar ditugu. Espainiako eta Euskadiko gobernuen indarrak batu behar ditugu. Euskal herritarren interesak defendatzeko bide bakarra da. Gure etorkizunako bermetzeko bidea da. Ez dugu zatiketarik nahi, eta ez dugu liskarrik nahi. Ultraeskuina gelditu behar dugu. Eta boto sozialista da akordioak, progresua eta egonkortasuna bermatzeko bide bakarra. Y estas son las certezas que estamos explicando en estos días de campaña, que estamos ofreciendo a los ciudadanos, esta campaña que está ya a punto de acabarse. Llevábamos meses trabajando en estas elecciones los socialistas vascos. Los socialistas presentamos a estas elecciones un equipo sólido de gente muy comprometida y con mucha experiencia, gente muy cercana a los alaveses, a los vitorianos, como Gloria, que conoce muy bien la administración vasca y española, que conoce bien los problemas de los trabajadores y las necesidades que tenemos en nuestro sistema de protección social. Ella es el voto seguro para Álava. Votar a Gloria Sánchez, votar al Partido Socialista. Todos los alaveses que quisieron a Pedro de presidente tienen que votar a Gloria para el Parlamento Vasco. Ella es la mejor garantía. Y nosotros, los socialistas vascos, nos presentamos en el conjunto de Euskadi con un equipo muy sólido para hacer un gobierno fuerte y con una hoja de ruta bien clara que tenga los objetivos que necesita Euskadi bien marcados para su reconstrucción social y económica. Y es lo que mejor sabemos hacer los socialistas, poner la agenda política en las preocupaciones de la gente. Gracias a eso, en esta última legislatura hemos conseguido que el Gobierno vasco se alejara de cualquier tentación nacionalista y se dedicara, sobre todo, al empleo, a fortalecer los servicios públicos y a comprometerse también con las políticas de igualdad. Y así, habíamos conseguido ya bajar la tasa del desempleo por debajo del 10% y estábamos en una pista de salida para abordar una nueva transformación de Euskadi. Pero la pandemia, amigos y amigas, nos ha cambiado el orden de las cosas, es verdad.
pero no nuestra idea de la Euskadi que queremos dejar a nuestros hijos. Nosotros queremos una Euskadi de iguales, una Euskadi sostenible, innovadora y competitiva, una Euskadi cohesionada pero diversa, que preserve la pluralidad como nuestro valor irrenunciable. Y esa pluralidad y esa libertad que nos hemos ganado a pulso, además, a la que no vamos a renunciar nunca, que nos hemos ganado con el esfuerzo de tantos compañeros y compañeras, compañeros como Fernando Buesa, asesinado hace 20 años por ETA, y que hoy han querido manchar su tumba, porque no se puede manchar ni su memoria ni su legado político, el legado de una Euskadi plural, en la que caben incluso esos que le asesinaron y quienes se callaron entonces y todavía hoy callan. Por eso, para esa Euskadi abierta y plural, tenemos que empezar por resistir. Y los socialistas somos expertos en resistir. ¿Qué le voy a decir a Pedro? De que de eso sabe mucho. ¿Qué os voy a decir a todos los compañeros y compañeras de Euskadi que no sepamos bien de resistir? Nos han querido borrar del mapa político muchas veces. Nos han anunciado, además, una y mil veces nuestra desaparición, nuestra irrelevancia política. Nos han querido expulsar de nuestras casas y ahora hay algunos que hasta nos quieren repartir carnés de constitucionalistas. Los que no votaron la Constitución, a nosotros no nos da carnés de constitucionalista nadie, y menos que nadie Pablo Casado. Por eso les digo, ni media lección a los socialistas. La seguridad y la firmeza es la que nos hace seguir creciendo políticamente, elección tras elección, en cada urna y en cada pueblo, aportando serenidad donde otros ponen discordia, soluciones donde otros solo saben ofrecer crispación e insultos, acuerdos donde otros solo saben reivindicar la confrontación. Ese es el lugar de los socialistas, es el espacio que abrimos a todos los vascos. Queremos un gobierno que garantice el progreso, la pluralidad y la convivencia. Un gobierno dispuesto a afrontar los retos con garantías, sin dejar a nadie atrás. Un gobierno que tiende la mano para rescatar a los trabajadores, a los emprendedores, a nuestros jóvenes y a nuestros mayores, que la extiende a todos los partidos y al gobierno de España, porque de esta tenemos que salir todos y tenemos que salir juntos. Y los socialistas vascos sabemos muy bien cómo sacar a los vascos adelante, porque siempre lo hemos sabido hacer en cada crisis, desde nuestro nacimiento como movimiento político hasta hoy. Solo los socialistas hemos estado en todo lo importante que le ha pasado a Euskadi. Estuvimos en la recuperación de la democracia, en el desarrollo de su autogobierno, en el fin del terrorismo. Esta historia, este compromiso, este orgullo es la mejor gasolina para liderar ahora, desde la izquierda, la recuperación justa de Euskadi. Es el que en estos 6 años ha conseguido consolidar el proyecto socialista en esta tierra y el que a partir del domingo nos va a llevar a liderar Euskadi. Porque sí, son 6 años ya, en este mes de julio. Dentro de pocos días, la próxima semana, harán 6 años que me presenté ante mis compañeros como para presentarme para secretaria general, para dirigir este partido, tú también, Pedro, y vaya 6 años que nos han tocado, muy difíciles, sin tregua, sin descanso, como lo veníamos hablando. Pero yo me comprometí con mis compañeros y compañeras a coger el testigo de un partido centenario, el de más arraigo en esta tierra, cargado de historia y, sobre todo, cargado de futuro. Me hice cargo de un partido que entonces estaba fuera de todos los gobiernos y me comprometí a devolverlo al lugar central de la política donde le corresponde, a buscar acuerdos
con quienes piensan de manera diferente, a que no nos temblara el pulso si teníamos que pactar, siempre que fuera en beneficio de la gente, y a discrepar sin miedos en aquello que sirve para dividir a los ciudadanos. Y aquí estamos, en el lugar que corresponde a los socialistas, en el lugar donde se reconoce la mayoría de los vascos, en la izquierda no nacionalista, coherente y responsable. Y desde ahí es desde donde queremos liderar la reconstrucción de Euskadi. Para eso os pedimos el voto a los alaveses y al conjunto de Euskadi, para seguir ofreciendo estabilidad y confianza, serenidad y rigor desde los gobiernos. Pedimos el voto a todos los vascos que se sienten progresistas, que no quieren aventuras nacionalistas, que quieren un gobierno que esté centrado en sus preocupaciones, el voto de quienes quieren un gobierno abierto, que cuenta con los jóvenes, que cuida de sus mayores, que escucha a los demás partidos, que pacta sin miedo, un gobierno aliado del Gobierno de España, porque solo juntos saldremos adelante. Y hace 4 meses, Pedro, nos dijiste a los vascos y al conjunto de los españoles: confiad en mí y quedaos en casa y pararemos a la pandemia. Y lo conseguimos, Pedro. Yo les digo a los vascos, de la misma manera que confiamos en ti y conseguimos parar la pandemia, yo quiero decirles a los vascos que no os quedéis en casa el domingo, que vayáis a votar. Ir a votar y confiad en el Partido Socialista, porque lo podemos conseguir. Hay que dar un paso más en la responsabilidad ciudadana. Este domingo hay que protegerse y proteger a los nuestros. Y para protegerse hay que ir a votar al Partido Socialista. Queda solo un día de campaña, otro día para descansar, y el día 12 a votar todo el mundo, a votar socialista, y el lunes a trabajar todos juntos para levantar Euskadi de la mano de nuestro presidente Pedro Sánchez, con quien os dejo. Buenas tardes, gracias Arantxa, gracias Idoia. Buenas tardes Vitoria, buenas tardes Álava, buenas tardes Euskadi. Yo quería comenzar también, como ha terminado Idoia y también Arantxa, para mí es siempre un honor venir a Euskadi, venir a compartir un acto de campaña electoral con los compañeros y compañeras del Partido Socialista de Euskadi, de un partido centenario, como decía Idoia, pero con un partido, sobre todo, que tiene más futuro que pasado y es ya bastante largo. Por cierto, siempre es un orgullo, siempre es un honor, porque hay grandes figuras de la política española, de la política vasca, que nos dejaron de manera muy traumática como consecuencia de la violencia hace ya afortunadamente muchos años, gigantes políticos que inspiran la acción pasada, presente y futura de muchísimos políticos y políticas, jóvenes y no tan jóvenes como es mi caso, y desde luego la memoria, el legado de líderes como Fernando Buesa permanecen en nuestro corazón y no van a poder manchar su legado, ni la herencia, ni la inspiración que representa para nosotros y nosotras. Hoy, cuando venía esta mañana, hemos hecho un acto con la comunidad científica en Madrid, un acto que creo que era un acto debido, un acto que le debíamos a la comunidad científica después de muchos años de recortes, de austeridad, de abandono, de renuncias. Y era un acto también que le debíamos al conjunto de la sociedad española, porque si hemos aprendido algo durante estos largos meses de pandemia, de estado de alarma, de presencia en nuestras vidas del COVID, es la importancia de la ciencia, de la investigación, de la innovación, del desarrollo, de todo aquello que ahora mismo estamos esperando hasta incluso con impaciencia, para saber cuándo la ciencia nos va a poder suministrar una vacuna, un remedio terapéutico que nos permita volver a una mejor normalidad, que era la normalidad que teníamos antes de la irrupción del virus en nuestras vidas. Y pensando en ello, cuando venía para acá, hay siempre muchas lecciones que podemos sacar de esta pandemia. En términos políticos, ¿qué lección podríamos sacar de esta pandemia? Bueno, yo recuerdo hace ya unos cuantos años, cuando irrumpieron en el escenario político internacional, también en el escenario político nacional, líderes que iban de fuertes, de duros,
líderes que cuestionaban, por ejemplo, el orden internacional, que banalizaban el conocimiento, que frivolizaban sobre la ciencia, que decían que el cambio climático no existe, que eso es una invención de una élite verde que simplemente tiene una serie de intereses para seguir invirtiendo en tecnologías renovables, en energías limpias, en detrimento de aquellas vinculadas con los combustibles fósiles, con el petróleo, con el gas. Líderes, en definitiva, que han demostrado una falta total, ya no solamente de empatía con aquellos ciudadanos que están sufriendo el COVID, con aquellos que pueden estar en riesgo de sufrir el COVID, sino también, hasta incluso, de cuán vulnerable era despreciar a la ciencia, despreciar el conocimiento, imponer en lugar de dialogar y tratar de romper el orden multilateral en lugar de fortalecerlo. El Gobierno de España ha hecho todo lo contrario a eso. El Gobierno de España ha tomado todas las decisiones basadas en la ciencia, en el conocimiento. Es verdad que la ciencia y el conocimiento, te decía, estamos limitados, no tenemos el remedio, no conocemos este virus, es un virus desconocido para todos nosotros, para el conjunto de la humanidad, pero aún así podemos saber cuáles son los patrones de comportamiento de un virus y, en consecuencia, actuar. De ahí que tomáramos medidas tan graves, tan difíciles, como, por ejemplo, el confinamiento o como, por ejemplo, como estamos ahora mismo todos con la mascarilla y también tratando de guardar las distancias sociales para no contaminarnos, no contagiarnos del virus. Ciencia. Transparencia. Nosotros siempre pusimos de cara a la opinión pública todos los datos que nos suministraban los expertos en relación con el número de contagios y, desgraciadamente, también con el número de fallecidos. Junto con la ciencia y la transparencia, la unidad. Del Gobierno de España nunca se habrá escuchado ni una sola crítica, y podríamos haber hecho alguna crítica legítima a algún gobierno autonómico por cómo han ido gestionando, no solamente este año, sino también en épocas pasadas, el debilitamiento de nuestro sistema de salud pública. Pero antepusimos la unidad, el arrimar el hombro, el ir todos juntos, el dialogar, ese término que hemos puesto de moda, de alguna manera, los socialistas, de la cogobernanza. Yo escucho algunas veces a los líderes de Euskadi nacionalistas decir: en Euskadi, si lo hubiésemos hecho solos, independientes, lo hubiéramos hecho mejor. No es cierto. No es cierto. Lo hemos hecho bien porque lo hemos hecho juntos, arrimando el hombro. Todas las instituciones con un único objetivo, que era salvar vidas y defender la salud pública de nuestros conciudadanos. La unidad también que se desplegó con los agentes sociales para poner en marcha, como bien ha dicho antes Arantxa, una red tupida de protección social a los trabajadores, a los empresarios, a los trabajadores autónomos, a aquellos colectivos que han devenido vulnerables como consecuencia de la crisis del COVID en su vertiente económica y sanitaria. Y como paradigma de todo ello, la asunción por primera vez en la historia de nuestra democracia de un ingreso mínimo vital en beneficio de aquellos colectivos más vulnerables. En beneficio de colectivos y de hogares, en total en nuestro país 850.000 hogares que se van a ver beneficiados del ingreso mínimo vital y, sobre todo y ante todo, millones de niños y niñas que sufren pobreza infantil en nuestro país. Ese es el compromiso del Gobierno de España. Ciencia, unidad, transparencia y una defensa del multilateralismo que tenemos en nuestro país con los gobiernos autonómicos, con los gobiernos y las diputaciones provinciales o forales, en el caso de Euskadi, con los ayuntamientos, desde el más pequeño al más grande. Eso es también el multilateralismo que tenemos en nuestro país. Pero junto a ello también tratar de reforzar el proyecto europeo. Y también el orden multilateral, Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Qué pena que un gran país como Estados Unidos haya decidido abandonar la Organización Mundial de la Salud, cuando más necesario es fortalecer el orden multilateral. Porque ante una pandemia que no atiende ni a fronteras, ni a ideologías, ni a ninguna cuestión vinculada con la religión, lo que necesitamos es caminar juntos, unidos, reforzar precisamente el orden multilateral que desgraciadamente están poniendo en cuestión algunas superpotencias en nuestro planeta. Por eso, amigos y amigas, es tan importante Europa. Por eso es tan importante, tan decisivo Europa. Fijaros,
Hoy ha habido una importante votación. Nosotros hemos presentado a nuestra vicepresidenta económica, Nadia Calviño, para un puesto muy importante, que era la presidencia del Eurogrupo. Necesitábamos 10 votos de los 19 votos de los integrantes, de los países integrantes en la zona euro, y desgraciadamente nos hemos quedado a 9, nos hemos quedado a 1 de poder lograr la mayoría y tener a una mujer socialista de España al frente de la presidencia del Eurogrupo. No ha podido ser, pero desde aquí le mando un abrazo a Nadia Calviño, que es una extraordinaria vicepresidenta económica, y sin duda alguna también le reconozco el triunfo, en este caso, al ministro de Economía irlandés, y lo más importante es que empecemos a trabajar ya codo con codo para que la próxima semana Europa dé una respuesta de las dimensiones y de la envergadura que tenemos respecto a la crisis económica, sanitaria y social por delante. Mirad, por cierto, no sé si habréis visto que durante esta semana ha habido algún líder del Partido Popular que ha venido a asemejar un poco la situación de Alemania, España, han venido a hacer un ejercicio de supuesta añoranza de que ojalá en España ocurriera lo de Alemania. No, si en Alemania y en España tenemos gobiernos responsables. La diferencia entre Alemania y España no está en el gobierno, está en la oposición. Ellos tienen una oposición responsable y aquí no la tenemos. Aquí lo que tenemos es una oposición que ha utilizado el virus para tratar de acosar y derribar al gobierno de España. No lo han logrado, lo volverán a intentar con la crisis económica y social, y ya les adelanto, volverán a fracasar como fracasaron con la emergencia sanitaria. Lo volverán a hacer y volverán a fracasar. Y volverán a fracasar, pero volviendo a Europa, amigos y amigas, mirad, yo creo que como estamos tan cerca de este momento que estamos viviendo en presente continuo, en muchas ocasiones, cuando ahí hablo con algunos compatriotas, empresarios, trabajadores, incluso políticos, que dicen, bueno, ya el COVID ha pasado. No, el COVID no ha pasado. El COVID no ha pasado. Esta es una pandemia que tenemos que seguir manteniendo a raya, tenemos que seguir manteniendo las distancias sociales, tenemos que andar con precaución, ponernos la mascarilla. También es cierto que tenemos que disfrutar de esta reconquista de nuestros espacios, de nuestra libertad, que hemos tenido precisamente que renunciar a ella para poder contener el virus y mantener a raya y doblegar la curva del virus. Por eso, yo os animo a no bajar la guardia, pero a ganar la calle, a ganar los comercios, a ganar las empresas, en definitiva, a volver a respirar y a volver a disfrutar de este gran país que es el País Vasco y de este gran país que es España. Y esto también lo digo por algo que ha comentado antes Idoia. Mirad, gracias al confinamiento, gracias a las medidas de restricción que estamos haciendo, ¿no?, durante estas últimas semanas, durante estos últimos meses, hemos doblegado la curva, hemos plantado cara con contundencia al virus, lo estamos manteniendo a raya. Pero fijaros, la democracia tiene que funcionar, debe funcionar y puede funcionar si mantenemos la protección de la que nos hemos dotado, que hemos aprendido a lo largo de estas semanas tan trágicas para nuestro país. Por eso pido que haya participación el próximo 12 de julio en Euskadi. Pido que se vaya a votar con prudencia. Y además del voto prudente, me gustaría un voto valiente. Y un voto valiente es votar por aquel partido que aporta soluciones, que mira hacia adelante, que no quiere que nadie se quede atrás. Y ese es el Partido Socialista de Euskadi. Y esa es Idoia Mendia como candidata a la lehendakaritza de Euskadi. Ese es el voto que defiendo y ese es el voto que creo para Euskadi. Porque lo necesitamos, esa participación. Necesitamos esa participación, esa legitimación del próximo Parlamento de Euskadi y del próximo Gobierno que se configure gracias al apoyo parlamentario. Europa. Europa tiene que salvar a Europa. Os decía antes, vivimos esta crisis en presente continuo. Desgraciadamente no la hemos podido dejar atrás todavía. Espero y deseo que dentro de poco la ciencia nos aporte, nos arroje esa luz en la que estamos todos deseosos de poder encontrar. Y yo creo que estamos ahora mismo en nuestro continente, en Europa, en un momento tan crítico, tan inédito, porque estamos en una pandemia que el mundo no ha vivido en los últimos 100 años. Esta es la gravedad de la situación que tenemos por delante. Pero estamos en un momento de la historia de la construcción europea muy semejante a lo que fueron los tratados fundacionales de la Unión Europea entonces, en 1957, del año pasado. Os diría que hasta incluso estamos, en términos históricos, en un momento tan importante como fue el ingreso de España y de Portugal entonces, porque nos incorporamos juntos allá por los años 80 del siglo pasado.
la creación del mercado único, la creación de la unión monetaria, estamos en un momento como ese. Estamos en un momento en el que necesita Europa movilizar recursos como si fuera un plan Marshall, como se hizo, por cierto, en Europa como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, para no dejar a nadie atrás y para recuperar la senda de crecimiento económico. Esa es la tarea que tenemos por delante. Y para eso me gustaría contar humildemente con el apoyo de la oposición. ¿Y qué es lo que ha hecho la derecha durante estos meses? ¿Ha utilizado los muertos para tratar de desgastar al gobierno? ¿Ha votado en contra del estado de alarma, que se ha demostrado ser un instrumento eficaz para contener la pandemia? ¿Y ha tratado de mancillar el buen nombre de la democracia española diciendo poco menos que yo he hecho un uso espurio del estado de alarma ante las instituciones comunitarias? Eso es lo que ha hecho la derecha. Por eso, una vez más, no me cansaré de decirlo, en esto yo soy bastante, en fin, soy bastante empecinado, soy bastante cabezota. Yo le pido a la derecha que abandone esos intereses partidistas y que se sume a la posición del Gobierno de España, porque si gana España, ganarán también ellos, no solamente el Gobierno de España, ganaremos todos en la negociación que tenemos por delante. Tenemos que recuperar la economía, pero es cierto también que la pandemia nos ha cambiado el mundo. Tenemos nuevos problemas, algunos otros que vienen de atrás, como es la desigualdad, la exclusión, la falta de oportunidades de nuestros jóvenes. Tenemos que arrojar nuevas soluciones, tenemos que construir una nueva economía. Es cierto que los objetivos van a ser siempre los mismos: crecimiento económico, creación de empleo, cohesión social, cohesión territorial, para que esas oportunidades estén en todo el territorio, sea una gran urbe o una pequeña ciudad o municipio de Euskadi, de España. Pero tenemos que hacerlo sobre nuevas bases, sobre bases mucho más sólidas. La recuperación económica tiene que ser una recuperación verde. Fijaros, si en términos de caída del Producto Interior Bruto, de destrucción de empleo, de coste de vidas humanas, esto ha sido una emergencia sanitaria, yo no me puedo imaginar que puede representar una emergencia climática. Por eso, tenemos que movilizar recursos económicos para hacer una transición ecológica de nuestra economía. Una transición ecológica que sea justa, que no deje a nadie atrás, pero tenemos que hacerla, sobre todo y ante todo, por nuestros hijos y por nuestros nietos. Tenemos que hacerlo por ellos. Junto a ello, necesitamos hacer una recuperación sobre bases mucho más sólidas en lo digital. Fijaros, se nos ha hecho ya común el uso del Zoom, de las videoconferencias, del FaceTime, de, desgraciadamente, la educación a distancia de nuestros hijos y nuestras hijas. Tenemos que ampliar el número de ordenadores, de tablets, de nuestros niños y nuestras niñas para que no se queden excluidos de esta revolución digital. Necesitamos también reformar políticas activas para que nuestros trabajadores y trabajadoras no se vean expulsados de ese proceso de digitalización. España, para que os hagáis una idea, pues en torno a una de cada cinco pequeñas y medianas empresas en nuestro país, solamente una de cada cinco tiene planes digitales. Tenemos que dar un salto exponencial, porque si no va a haber muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, que no van a poder incorporarse a este tren de la digitalización y de la recuperación económica. Y las bases las tenemos. Hay mucha gente que no lo sabe, pero nuestro país es un país que en fibra óptica, en extensión, tiene la misma extensión que la suma de países tan importantes como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Portugal juntos. Es decir, contamos con los instrumentos, tenemos las herramientas para poder dar ese salto de digitalización. ¿Qué es lo que necesitamos? Gobiernos autonómicos, gobiernos nacionales que apuesten por una recuperación digital también. Y eso lo haremos también de la mano de Idoia como Lehendakari el próximo 12 de julio. Necesitamos también que esa recuperación sea una recuperación inclusiva, no una recuperación solamente verde y digital, que está bien, que tenemos que hacerlo, porque necesitamos un crecimiento económico sostenible y sostenido en el tiempo, pero necesitamos que ese crecimiento económico se redistribuya. Fijaros, una de las grandes lecciones, por eso creo que estamos ante la gran oportunidad de reivindicar el modelo europeo, no solamente de cara a los ciudadanos, sino también fuera de nuestras fronteras, es esta crisis. Porque afortunadamente, y en esto rendiremos siempre tributo a los profesionales sanitarios, en España y en el continente europeo y en Euskadi,
Tenemos una sanidad pública gratuita y universal. Y hay otros países que no lo tienen. Lo estamos viendo. Por eso esta es una gran oportunidad para reivindicar el modelo europeo. Para reivindicarlo respecto a los ciudadanos y también para reivindicarlo fuera. Un modelo de redistribución, de sostenibilidad social, de inclusión, de no dejar a nadie atrás. Ya sean los mayores con su sistema de pensiones público, ya sea la atención a la dependencia y las residencias de mayores, ya sea la educación pública, ya sea la formación profesional, la universidad, ya sea también la ciencia, como decía antes, y sin duda alguna también el ingreso mínimo vital. Y también, por último, a mí me gustaría reivindicar que esta recuperación, además de digital, de verde, de inclusiva, tiene que ser una recuperación que no olvide al 50% de la población en nuestro país, que son las mujeres. Esta recuperación no puede dejar atrás al 50% de la población, que son las mujeres, que desgraciadamente ahora, como consecuencia de las dificultades de la conciliación laboral y familiar, son las primeras damnificadas de la crisis económica. Hemos hecho muchas cosas, amigos y amigas. Quedan muchas otras por hacer. Yo os digo una cosa. Tengo ganas, pasión, fuerza, determinación y la idea clara de lo que necesita nuestro país durante los próximos 4 años. Lo que necesito son gobiernos aliados. Necesito a Idoia como lehendakari del País Vasco a partir del 12 de julio. En algunas ocasiones ha habido algún líder que ha dicho que es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que quiere es recentralizar las competencias y poner en cuestión el autogobierno vasco. No es cierto, no es cierto. Tenemos una mirada distinta del autogobierno vasco. Tenemos una mirada no tan identitaria como otros. Nosotros reivindicamos otro tipo de sociedad. Defendemos la identidad vasca, defendemos la identidad española, defendemos la identidad europea. Pero no la contraponemos con otro tipo de identidades. Consideramos que el vasco, el español, el europeo son identidades complementarias. Y por eso nosotros defendemos una sociedad mucho más plural, mucho más diversa, mucho más rica y mucho más fuerte que otras sociedades. Eso es, amigos y amigas, lo que está en juego el próximo 12 de julio. La convivencia, el diálogo, la concordia, la cohesión, la recuperación, el no dejar a nadie atrás y el avanzar transformando nuestra economía hacia parámetros verdes, digitales, inclusivos, feministas, de justicia social. Yo sé, amigos y amigas, que son objetivos grandes, muy ambiciosos. La ambición la tenemos, las ganas las tenemos, la cualificación la tenemos. Tenemos un partido con una amplia experiencia en la gestión. Conocemos las instituciones. Cuán importante es ahora mismo, en época de turbulencias, tener equipos, cuadros, tradición, conocimiento y también, lógicamente, la empatía suficiente como para no convertir la política en tecnocracia, sino para convertir la política en lo que es un servicio público, sobre todo para aquellos ciudadanos y ciudadanas que peor lo están pasando los colectivos más vulnerables. Amigos y amigas, lo que nos estamos jugando es precisamente eso. Por eso no hay excusas para votar o para no votar el próximo 12 de julio. Hay que ir a votar y hay que ir a votar por aquellos que aportan soluciones desde la política, es decir, al Partido Socialista. Así que a votar y a ganar el próximo domingo.